Un carro con orificios de bala en la calle El Guaje, ubicada en San Marcos, es parte de la escena que dejó un ataque armado a tres miembros de la corporación policial. Uno de ellos falleció rumbo al hospital y un segundo agente resultó gravemente herido. Es que cuando ellos llegan a ese punto, los sujetos disparan, ellos se bajan y comienzan a defenderse. Se van detrás de un autobús y desde ahí disparan hacia los delincuentes. ¿Va? Y otro de los compañeros comenzó a llamar al 911. Autoridades afirmaron que la emboscada se perpetró por supuestos integrantes de pandillas. De igual forma, aseguraron que han detenido a 5 personas, quienes se encuentran en vías de investigación. Desde el primer momento, pues la Policía Nacional Civil tomó acción. Estamos en este momento todavía en el desarrollo de las operaciones que nos lleven a identificar y capturar a los hechores, así como las diligencias de investigación que esto conlleva. La PNC tiene resultados ya, hay avances y hay mucha labor de inteligencia que se está desarrollando. Durante 2016, autoridades contabilizan 460 ataques a la corporación policial. Melissa Rodríguez para Tele 2.